Soy un tomecino que vive en Santa Bárbara, ya que Quilapo, pero soy más que nada ciudadano, Soy, bueno, soy artesano, primero artesano, segundo artesano, tercero artesano. Después tengo algunos títulos, he estudiado, soy egresado de la Bio-Bio y la UECONSO, y actualmente laboro como docente en el Instituto de Valle de Sol. No sé si el bueno, yo he pasado por varias cosas. Antes era, antes de ser el Instituto Valle Sol, fue el Liceo Cebar, y yo casi, no sé si yo empecé primero o el Liceo Cebar, el año 85 en el sector de Los Llanos, hasta el año pasado, y ahí se trajo a la cabecera comuna. Llevo 26, 27 años acá en la comuna ahora. Bueno, mi nombre es Rosa Ancana Quintana y soy de Loncopangue, comuna de Quilaco. Aquí hay harto que hacer, pues yo creo que la comuna de Quilaco en sí es una de las comunas más bonitas que hay dentro de la provincia de Biobío, porque igual tenemos bonitos paisajes. Es cosa de caminar más allá, y nosotros vivimos aquí en una postal misma. Tenemos río, tenemos todavía harta vegetación, harto árbol nativo, todavía también las especies silvestres que ustedes pueden observar igual. Entonces, y la gente también, su gente también. Entonces yo creo que es un lugar precioso, privilegiado, como para que trabajemos el turismo. Tenemos todo. Bueno, aquí teníamos la frontera, antiguamente Rucalco y Casa de Ana, Casa de Ánimas, de Armas, era el paso obligado casi de los indígenas de un lado al otro del río Bío, era un asentamiento indígena fuerte. Bueno, después llegó una congregación franciscana, acá en el sector de Quilapalo, que se asentó, y de ahí viene un poco lo que es la historia.
de Quilaco no es tan conocido, pero era la puerta de Rivera Norte de la zona indígena, de todo lo que era el pueblo mapuche. Por lo tanto, desde aquí se empezó la colonización hacia todo el terreno mapuche. Así que Quilaco tiene mucha historia, pero tiene poco historiadores, tiene muy poca memoria histórica. Casi es rural, yo diría que es una comuna eminentemente rural. Sus caseríos y su zona más características son la antigua, Rucagua, Quilapayún, Uncopan, un campamento, que son asentamientos. Se pobló bastante, se fortaleció bastante con la construcción del canal Bío Bío Sur, que trajo mucha mano de obra y eso fortaleció más aún el sector de Rucagua, que es de donde empieza la Bocatoma, que llega hasta Angol, el canal de regadío Bío Bío Sur. Por lo tanto, ese fue también un foco de desarrollo poblacional. Ahí se fortaleció básicamente el sector de Rucagua. Pero los caseríos y los villorrios tenían mucho potencial, todavía tienen ese encanto provinciano, rural, que no se da en otros lados, como Piniquillo, como todos los sectores más alejados del camino central, que es los Comanes, Rucagua, de Quilaco y Campamento, es lo más centralizado, pero hay una gama de población rural que lamentablemente ha ido diezmándose por todo lo que implica el acorralamiento que han sufrido los agricultores por las empresas forestales, que básicamente lo han ido arrinconando y lo han expulsado de sus terrenos de una u otra forma. Nosotros decidimos formar una organización que es una comunidad indígena. Entonces logramos agruparnos todas las personas con descendencia indígena acá en este lugar de Loncopangue, pero igual participan algunas personas de San Ramón y otros lugares que están cercanos acá y que no tienen otra comunidad indígena cerca. Entonces, una vez que ya nos organizamos, empezamos a trabajar viendo de qué forma nosotros podíamos rescatar nuestras tradiciones, nuestras costumbres religiosas que se hacen en las distintas épocas del año. Bueno, la verdad es que igual de repente es bueno que haya llegado la modernidad acá, a este rincón apartado de Chile, pero de repente igual el hecho de que haya llegado la modernidad se han ido perdiendo otras cosas. En el caso de la familia, por ejemplo, antes vivir en familia era muy rico, la familia compartía mucho, los hijos compartían mucho con los papás. Y sobre todo yo le puedo contar la experiencia del campo, porque el campo se trabajaba en familia.
Entonces los papás le enseñaban a los hijos, las mamás, las hijas a trabajar y se compartía mucho, entonces había mucha, muy buena comunicación con los hijos. Y ahora con la modernidad yo te puedo decir que los jóvenes de acá, por ejemplo, ahora no te saben ensillar un caballo, que era lo que hacían antes los niños de Más 8 años, común con la mano estaban nomás acá. enyugando bueyes, arando. Y ahora los niños no saben y de repente ni siquiera cómo se cultivan las hortalizas. Y en el caso de las niñas igual, pues las mamás antes nos enseñaban a nosotros a temprana edad a cocinar, cómo había que planchar, cómo había que surcir y ahora eso nadie lo hace. Entonces igual se perdió un poco la comunicación de la familia y creo que eso igual ha llevado a que los jóvenes de repente anden en otras cosas. Soy miembro de una iniciativa ambiental en Quilaco, con la cual tratamos de incentivar, digamos, las cosas que tienen que ver con el cuidado de la tierra y el vivir en forma sustentable, ¿no? De forma amigable con el medio ambiente y para poder conservar nuestra identidad en este lugar. Quilaco tiene cordillera, ¿cierto? Tiene bastante agua, tiene bosques nativos. En ese sentido, yo lo veo como un territorio que puede desarrollarse perfectamente desde el punto de vista de la sustentabilidad, puesto que toda su gente obedece más bien a gente que tiene bastante contacto con la tierra, y todos desarrollan actividades en torno a la tierra. Por lo tanto, nuestra visión y nuestra forma de trabajar en este lugar obedece, digamos, a poder proteger, ¿cierto?, y mantener ese tipo de vida, ¿ya? Esa forma de vida. Lamentablemente tenemos una situación de pérdida de identidad a todo nivel. O sea, hoy en día los jóvenes, por ser originales, copian los cortes de pelo, copian todo por buscar su originalidad. Y en busca de esa originalidad van perdiendo identidad. Ya los chicos no se identifican, los del campo ya se avergüenzan de ser campesinos, miran la ciudad y miran todas las modas y la televisión. Y los males hormones que cada vez nos contaminan más con moda. Los males son hormones que traen moda. El patrimonio está más bien, como te digo, basado en lo que es Quilaco, o sea, en su gente, ¿cierto?, en su entorno. Hoy día nuestro patrimonio está siendo destruido, ¿cierto?, con cierto el avance del progreso, por decirlo así, que tiene que ver, ¿cierto?, con el avance forestal, ¿cierto?, de las forestales, el avance de las grandes instalaciones hidroeléctricas que de alguna forma destruyen, ¿cierto?, nuestro patrimonio, que obedece precisamente al territorio, ¿cierto?, a las aguas, ¿cierto? Preciosa, creció junto a los estrellas.
nuestro entorno ya ha sido intervenido y por lo que nosotros sabemos se va a seguir interviniendo. Entonces, la verdad es que nosotros quisiéramos que si bien es cierto, hay necesidades a nivel país, ya sea energética, se debieran de buscar otras formas y no seguir explotando los recursos naturales que nosotros tenemos acá. Porque si nosotros no cuidamos el entorno, nuestra naturaleza, nuestras aguas, en 10 años más, lo más probable es que no tengamos ni siquiera agua para beber acá, porque este sector igual es bastante seco. Tenemos ríos, pero están bastante lejos, entonces nosotros tenemos que aprovechar los pocos recursos que tenemos cerca. Y la verdad es que a mí me gustaría que Quilaco se desarrollara con todo el potencial que tiene, especialmente natural, y que la gente pudiera aprovechar los distintos recursos en las distintas áreas, poder cultivar, no sé, hortaliza orgánica, aprovechar la fruta que tenemos acá, poderla deshidratar o hacer la conserva, mermelada, la gente que trabaja la lana, poderla trabajar en más volumen y desarrollar las distintas capacidades que la gente tiene igual, porque yo creo que aquí hay harta riqueza en eso, pero de repente la gente, como no ve dónde vender sus productos, igual como que no quiere hacer nada, pero si tenemos la posibilidad de abrir Quilaco turísticamente y que vengan turistas acá, yo creo que sí, eso generaría un gran impacto tanto a nivel comunal como a nivel local, porque igual la gente teniendo recursos igual va a mejorar su vida. Hoy día nos están haciendo vernos como una comuna forestal, ¿cierto? Como una comuna que genera energía, pero si tú te das cuenta, hoy día a nosotros no nos queda nada, no pagamos la energía más cara del país, estamos siendo afectados, ¿cierto? Por la sequía de las aguas en los campos, lo que nos causa, digamos, pobreza, porque la gente está obligada, ¿cierto? A irse de los campos cuando se les seca el agua, algunos colegios han sido cerrados, ¿cierto? Lo que está haciendo, lo que nos hace perder nuestra identidad, pues nuestro patrimonio cultural, que es la tierra, que es el agua, está siendo hoy día destruido, ¿cierto? Y está siendo colonizado, ¿eh? Eso nos causa dolor, la verdad, y tristeza, y al mismo tiempo nos empobrece. Diciendo que tenemos que respetar nuestra identidad. Un pueblo sin pasado no tiene futuro. No es tan simple como eso. Yo prefiero rescatar y valorar lo que fuimos a lo que podríamos ser. Al final estamos siendo una mezcla de multicultural, pero sin ninguna base. Desarrollo, como el término lo dice, autosustentable, desde la mirada, ¿cierto?, de las personas y la conexión con la tierra, la verdad. Como se podría decir, con la Ñuque Mapu, que es la madre tierra, digamos, en el lenguaje de Chidungún y más bien Tehuenche, que son los pueblos originarios que habitaron este lugar antes que nosotros. Pasión.